camino al colegio. ¡Revísalo bien! ¡No, por favor, no me quites mis cosas! ¡Esto es muy poquito! Y por haberme hecho correr, mañana me trae el doble. ¡O si no, ya sabe! ¡Vámonos! ¡Los odio, los odio! ¡Odio este colegio! ¡Odio a todos! ¡Siempre lo mismo! Buenas. Mamá. Dime, mi amor. Necesito contarte algo. Ay, mi amor, no me ves. Estoy ocupada, más tarde. Papá. Dime, hijo. Necesito contarte algo muy importante. Ay, mi amor, pero ahora no, es que estoy súper ocupado. Ve y habla con tu mamá, no me distraigas, que estoy muy ocupado, ya te lo dije. Papá, pero de verdad es muy importante. Ay, Domini, pero ¿qué puede ser más importante en esta casa que mi trabajo, ah? Por favor, no me moleste más, ve para allá, sal de acá. Está bien. Domini, ¿y de qué es lo que quieres hablar? De nada, Roberto, de nada. Domini, no confías en tu hermano. Ay, deje de ser sapo y no me moleste. La hora que es y Domini no se ha levantado. Este muchacho, ¿qué es lo que estará pensando? Pero me va a escuchar. Domini, mira la hora que es. Vas a llegar tarde al colegio. Ay, mamá, es que estoy como enfermo. Tengo fiebre. ¿Fiebre? Yo no te siento nada. Ese es para quedarte aquí jugando esos juegos. No, Domini, levántate. Deja la pereza. Deja de ser tan holgaza. Levántate mientras yo voy y te sirvo el desayuno. Qué pereza ir a la escuela. Y más que esos niños allá me hacen bullying. Domini, ¿tú qué haces ahí? Nada, papá, sino que estaba buscando mis llaves y yo pensé que tú las tenías y me equivoqué. Perdón, bueno. Ya me voy para mi colegio. Vale, sí, porque vas tarde. Yo me voy a terminar de alistar. Bueno, aquí llevo todo, mi amor, vuelta. Domini, ¿tú qué haces aquí todavía? Yo pensé que ya te había ido para el colegio. Mi amor, Domini, ¿qué haces aquí? Amor, desde que lo fui a levantar, no hace sino sacar excusas para no ir al colegio. Este muchacho anda como muy extraño. ¿Cómo así, Domini? Hazme el favor, mira, te voy a dar 2 minutos para que te comas eso rapidito. Yo mismo te voy a llevar al colegio. Muévete, acá te espero. No. Yo voy. Gracias por ofrecerme y llevarme, pero no, yo solo. Como extraño, ¿no, mi amor? Sí, solamente hizo juez sacar excusas como para no ir al colegio. Y mira, dijo casi todo el desayuno. Eso no lo hace él. Sí, amor. ¿Quién sabe? Cosa de muchachos. Eso no es problema. Chao, mi amor. Te amo mucho. Nos vemos luego. Chao.
Dominique, ¿qué está pasando aquí, Dominique? Ellos son unos amigos, ¿cierto? ¡Chao! ¿Y tú qué haces acá? Simplemente estaba por aquí haciendo una vuelta. Más bien, camina y lo acompaña a la escuela. Ahí. A ver, ¿quién era el del otro día? Lo que le pedí. No era nadie. ¿Cómo que no era nadie? Dígame la verdad, ¿quién era? Que no era nadie. Soy yo, su hermano. Pero, ¿cómo así que hermano? Pero nosotros no estamos haciendo nada, somos amigos, ¿cierto, Dominic? No, mentira. Ustedes siempre me quitan mi comida y siempre me obligan a sacarle plata de la cartera a mi papá. ¿Cómo así? Ustedes son los que están abusando de mí. Somos amigos. No, somos amigos. Sí. No, no, no. Teniente Salgado, ¿está en la estación? Es que le tengo aquí un par de regalitos. Sí, señor, aquí en la cancha al lado del colegio. Lo esperamos. Ya van a ver. Van a aprender una lección, ¿vieron? Y van a dejar de meterse conmigo. No. Hicieron la cara de esos banditos, ¿no? Imagínate. Pero allá van a durar un buen tiempo encerrados. Se van a llevar su buena lección para que aprendan a no meterse más contigo. Tú, Dominique, ¿tú por qué no me lo habías dicho? ¿O se lo habías dicho a tu mamá, hombre? Papá, es que yo intenté decírselos y a mi mamá también, pero nunca me prestaron atención. Siempre me decían, ahora no, Dominique, ve si juega o sal, haz otra cosa, y nunca me prestaron atención. Mi amor, tienes razón y te pido disculpas por eso, hijo. Te aseguro que eso no va a volver a pasar. ¿Oíste? La próxima vez que vengas a hablar conmigo, te voy a escuchar. No importa lo que yo esté haciendo, ¿vale? Okay. Otra cosa, ¿tú cómo te diste cuenta de todo? Ay, mi amor. Mira, por fortuna tienes un hermano que te cuida, te ama y te quiere muchísimo. Él fue el que se dio cuenta de todo lo que te estaba pasando. Vino y me lo contó como debió ser. Pero todo está bien, ¿cierto? Sí, gracias. Bueno, sabes que te quiero mucho y tienes que aprender a confiar más en mí. Bueno, hermanito, yo también te quiero mucho. ¿Jugamos? Sí, vamos. Bueno, estamos listos. Caramba, Dominique. Llévese ese celular para allá que te lo pueden robar. Está bien. Y tú, Roberto, también estás castigado. Por estar enseñando esas cosas al niño. Eso. Además,